Hola chicos, ¿qué tal? Vengo a hablaros de lo que ha pasado en el último debate de supervivientes. La verdad es que yo creo que se ha centrado toda la trama más importante, los titulares más importantes en Olga. ¿Por qué? Bueno, primero de todo, vemos a Olga, una vez más, que está hablando sobre sus hijastros, que son Rocío Flores y David Flores, que hay mucha gente pues, que está en contra de que hable de ellos, porque los perjudica, porque los pone en una situación difícil contra de la madre. Bueno, independientemente de lo que pensemos, había gente ayer en el plató que después de oír cómo ella decía pues, que al niño David le llamaba mi tesoro, que a Rocío le llamaba no sé qué, bueno, hablando de la gran relación que tienen, cosa que yo puedo entender porque no deja de ser su vida, pero es verdad que no es lo mismo que ella hable de su vida que hable otra persona porque los niños están ahí, bueno, en este caso la niña Rocío Flores está ahí, y es muy difícil defender a Olga, pero no cuestionarse en contra de su madre, bueno, total, que la situación es muy difícil. ¿Qué pasa? Que una de las personas que tenía más en contra Olga, que era Belén Rodríguez, ha decidido que no va a hablar más de Olga, porque si no, de alguna manera le sigue el juego. Así que cada vez que ella hable de los hijos y demás, ella no va a comentar absolutamente nada porque está utilizando, según Belén, a los niños para hablar mal de la madre de alguna manera sutil, ¿no? Es decir, yo hablo muy bien de los niños y de la gran relación que tengo y así la que queda mal es Rocío Carrasco. Así que Belén decidió no hablar más. Pero la que a mí me sorprendió, que también decidió hacer lo mismo, fue Gloria Camila. Gloria Camila, que recordemos, es la tía de Rocío Flores, aunque tienen la misma edad, la hija de Rocío Jura de Ortega Cano, hermana de Rocío Carrasco, que también decidió hacer lo mismo que Belén Rodríguez, no hablar más de Olga en estas ocasiones porque de alguna manera dice que siempre se acaban metiendo con ella por lo que dice, que es muy difícil la posición, que cree que a lo mejor Olga está hablando de más, aunque es normal que hable de su vida, que es lo mismo que digo yo, ¿no? De alguna manera que claro, es que es su vida, no hablar de la vida del vecino, pero obviamente es un momento muy difícil del que hablar y de alguna manera Gloria Camila decidió hacer lo mismo que Belén Rodríguez. Hay que recordar que Rocío Flores ya se ha emocionado un par de veces diciendo que es muy difícil ahora mismo para ella estar en un plató, que yo sé que muchos ahora dirán, pues que no vaya, que lo hace por dinero. Bueno, vale, pero no, creo que no es el caso. Ella puede estar ahí como una colaboradora más, está ahí porque la organización cree que puede ser interesante su palabra y su personaje, pero claro, ella va a defender a Olga como superviviente, pero claro, cualquier cosa que ella dice para defenderla, cualquiera, todo el mundo le habla mal de Olga o le dice cosas malas de Olga, pero no por la supervivencia en sí, sino por lo que está pasando fuera. Entonces, claro, es como de, vale, entonces ¿qué digo? No puedo decir nada, si no puedo defender a Olga. O sea, ha hecho la gran prueba, sí, pero es mala madre porque... Vale, pues nada, entonces no se puede hablar como superviviente porque siempre le achacan lo de fuera. Entiendo la desesperación de Rocío Flores. Me parece muy absurdo y sinceramente como poco profesional, y mira que a mí Belén hay veces que me gusta, pero hay otras veces que no puedo con ella, Belén Rodríguez, el otro día yo creo que nadie que esté viendo Supervivientes puede decir que el último día la prueba que hizo Olga no fue de chapó, cuando ganó el liderazgo, dando las vueltas que se enganchó y o sea, se volvió a reenganchar, y, o sea, hizo una prueba de chapó, que hasta Jorge Javier, que yo creo que Olga, no sé, todo de su devoción, dijo... O sea, bravo, bravo y bravo, y tenía todo el plató aplaudiéndose. Independientemente de lo que tú pienses del caso de Rocío Carrasco, independientemente de lo que tú pienses de su marido. Pues Belén Rodríguez ve las imágenes y dice, una gran prueba es la que hizo Sofía Suescun, que duró 11 minutos, no lo de Olga. Perdona, o sea, ¿tenemos que tirarle por tierra todo absolutamente lo que haga porque no nos gusta lo que hace fuera o lo que según tú no te gusta lo que hace fuera? Es como de... Que Sofía Suescun ole chapó, yo me acuerdo de sus pruebas de 11 minutos y es la gran reina, pero eso no quita que Olga no hiciera una prueba de ole, ole y ole tú. Entonces me da un poco de rabia, entiendo la desesperación de Rocío Flores y también llego a entender un poco lo que dice Gloria Camila, ¿no? Es decir, es que ya cualquier cosa que digas se viene encima y entiendo que Gloria Camila diga, tendría que hablar menos Olga de sus hijos, de sus hijastros, porque los pondría en una posición menos complicada. Pero entiendo que estando allí, sin nada más que hacer, es complicado que no hables de tu vida.
¿Por qué también fue protagonista Olga? Pues así por un amago de abandono. Estuvo la madre de Melissa, que además se ve que es una mujer que se hace querer y que es maravillosa, y en el momento de la despedida, todos los concursantes estuvieron como muy de bajón, porque obviamente que llegue tu familiar, pues te hace recordar a tus familiares, a lo que los echas de menos, la despedida fue muy emotiva, todo muy bonito, y todos se vinieron un poco abajo. Pero sobre todo Olga, que se puso a llorar lo más grande, diciendo que ya quería irse, que tenía ganas de abandonar. También vimos a Alejandro muy hecho polvo, pero en general, ya nos explicó Lara Álvarez, que estaban todos muy de bajón, desde que se había ido la madre de Melissa, les había recordado a sus familiares, y como dice Alejandro, han entrado en un bucle solo de ya de pensar en lo de fuera, que dicen que es lo peor que podemos hacer en Supervivientes, y yo creo que Olga tuvo un momento de bajón máximo, que sabemos seguro, porque hemos visto que no es un abandono, pero sí ese ya miedo de verbalizarlo, porque realmente te supera la situación, pues también lo vimos en Olga. Y también Olga estuvo en la prueba de recompensa, porque hizo una prueba de recompensa donde tenían que aguantarse en unos paneles que cada vez eran más estrechos, aguantando una plataforma pequeñita con unas bolas, y pues quien durara más aguantando esas bolas pues era el ganador de la prueba de líder. Y maravillosamente, una vez más, la recompensa se la llevó Melissa. Muy merecida, además, porque era chocolate, que es lo que ella quería desde hace un mogollón de tiempo y no había conseguido, su chocolate. Total, que lo consiguió Melissa. Yo creo que Melissa está haciendo un concursazo maravilloso, abro paréntesis, pero creo que Melissa es la ganadora de esta edición, y si no, lo serán Lola o Palito, pero yo creo que Melissa es una gran posible ganadora de esta edición, no solo por lo que está haciendo, la empatía que crea, sino porque además está haciendo súper buen concurso. Y su prueba de líder ganó unas brochetas con un barril de chocolate, que a mí me daba un asco oírlo sorber y ver cómo comían ahí, ¡ay! Que como me daba mucho asquito, pero oye, ellos lo gozaron, y Melissa podía decidir a qué dos personas elegir para compartir esa recompensa, una recompensa muy deseada. Pues eligió sorprendentemente a Gianmarco, y también sorprendentemente eligió, bueno, sorprendentemente no en este caso, a Olga. Lo sorprendente fue que no eligiera a Lara, que las chicas habían hecho como mucha piña, y que eligiera a Gianmarco. Gianmarco, que la verdad me dio mucha ternura como le daba las gracias a Melissa. Y es que, atención, porque parece ser que las chicas, como hubo un rifirrafe de Olga con Lara, las chicas parece ser que se han separado un poquito. Creo que Gianmarco ha entrado en el grupito de ellas, que ahora es más Olga, Melissa y Gianmarco, y Lara queda un poquito apartada, que yo creo que la prueba de recompensa ella eligiera a Gianmarco y a Lara no fue casualidad, sino porque el vínculo parece ser que se ha roto un poquito. Así que, como veis, prueba de recompensa muy dulce y también amagos de abandono, pero seguiremos viendo lo que pase, como siempre yo os lo contaré aquí en Fórmula TV.